Hola youtubers y trucos mil, y bueno, hoy os traigo un trucazo en GTA 5 Online en la versión 1.17 para poder conseguir dinero infinito sin ayuda, ¿vale? Y es un método completamente nuevo con el cual conseguiremos 200.000 cada 3 o 4 minutos, ¿vale? Es una forma mucho más fácil que la anterior y funciona tanto en Play 3 como en Xbox, así que bueno, os voy a enseñar cómo se hace. Y bueno, para empezar hay que estar en GTA 5 campaña y meternos a GTA 5 Online en sesión en solitario, ¿vale? Vamos a irnos a Star, Online, jugar GTA 5 Online y sesión en solitario. Creo que también se puede en sesión por invitación, ¿vale? Pero no me hagáis mucho caso. Yo lo pongo en solitario y funciona perfectamente. Entonces, bueno, voy a adelantar un poquito el vídeo, ¿vale? Hay que tener un coche que no sea de lujo que vamos a duplicar. En mi caso, el búfalo, ¿vale? Voy a duplicar este búfalo. Y hay que tener el apartamento Los Perros número 7, ¿vale? El apartamento de Los Perros número 7. Si no me equivoco, se llama así, pero bueno. Igualmente voy a dejar el nombre de este apartamento por aquí abajo por la pantalla, ¿vale? Para que podáis verlo. Y colocaremos el coche que vamos a duplicar justamente aquí, ¿vale? Donde yo lo coloco. Entonces, bueno, cogeremos un coche de la calle y es muy importante no tener dinero, ¿vale? Llamaremos a Lester y os voy a explicar cómo no tener dinero, ¿vale? Simplemente hay que irnos al banco, meter todo el dinero, luego cambiar de personaje al secundario y sacar el dinero, ¿vale? Y de esta forma no tendremos nada de dinero en nuestro personaje principal. Entonces, bueno, ahora cogeremos carrerilla y con Lester aquí en este menú de selección hay que aceptarlo justamente a punto de saltar, ¿vale? Cuando tengamos la rueda delante en el bordillo aceptaremos el mensaje. Y más o menos en medio del salto se nos va a abrir un mensajito diciendo que no tenemos dinero, ¿vale? Este mensaje rápidamente hay que aceptarlo, ¿vale? Y al aceptarlo nos va a mandar a lo que es la Store. Entonces, bueno, una vez que lleguemos a la Store simplemente hay que volver y vamos a aparecer fuera, ¿vale? Vamos a aparecer justamente al lado de nuestro coche y lo que hay que hacer es cogerlo. Ahora una cosa muy importante, esto es muy, muy importante. Como tardéis solamente un poco en subiros al coche, os va a bajar automáticamente, ¿vale? Pero si lo hacéis como yo, que nada más que aparezco, me subo al coche, os va a salir perfectamente. Entonces, bueno, si el truco no ha salido bien al subirnos al coche directamente, nos va a aparecer dentro del garaje, ¿vale? Vamos a aparecer con este coche dentro del garaje. Y podéis ver que es un truco muy fácil. Ahora, una cosa muy importante que no he dicho antes es que hay que tener un hueco libre en el garaje, ¿vale? Un coche que no esté destruido ni nada, simplemente un hueco libre. Cogéis un coche, lo vendéis y ya es un hueco libre, ¿vale? Ahora podéis ver que en otro espacio no había ningún coche, ¿vale? Ese es el espacio del coche original. Por lo cual, ahora saldremos del garaje y hay que rescatar el coche original, ¿vale? Que bueno, el coche original es el coche que antes hemos sacado del garaje para poder duplicarlo, ¿vale? Por lo cual, saltemos del garaje y fijaros en el minimapa que tendremos este coche, ¿vale? Aparcado en cualquier sitio. En mi caso, por ejemplo, estaba aquí aparcado, ¿vale? Cogeremos el coche y lo meteremos al garaje, ¿vale? O directamente podéis ir y venderlo. Yo lo meto al garaje para enseñar que tengo los dos, ¿vale? Este era el coche original y ese es el coche duplicado. Aquí podéis ver que están los dos duplicados y podemos vender uno cada 45 minutos. Eso sí, podemos duplicar todos los coches que queramos, ¿vale? Si queremos una hora y podemos hacerlo, pues bien, podemos duplicar más o menos unos 20 coches en una hora o 10 coches, ¿vale? Depende de cómo nos vaya saliendo el truco y todo eso. Entonces, bueno, ahora simplemente nos iremos a los Santos Custom y lo venderemos. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros. Y si me da 500 likes por este pedazo de trucazo, sería perfecto. Así que bueno, adiós.